Regresamos a la carretera y estamos en Mapa Pro Mods. El día de hoy tenemos una camioneta Mercedes-Benz Gelagenwagen, mejor conocida como Mercedes-Benz Clase G. Una camioneta exageradamente lujosa y deportiva al mismo tiempo, que tiene un motor sumamente potente. Tiene un motor V12 biturbo, aquí mismo lo podemos ver, y es un vehículo especialmente usado por gente millonaria, artistas, celebridades, deportistas que tienen el dinero del mundo. Y tenemos un remolquito bastante pequeño, obviamente lo podemos jalar porque tenemos un motor impresionante. ¿Y por qué lo traemos el remolque? Porque me contrataron en una empresa de hoteles, en una hotelera. Voy a trabajar transportando sábanas, papel de baño, cubiertos para restaurante de hotel y muchas cosas que se ocupan en el hotel. Me contrataron acá en Europa y me prestaron la camioneta. Son hoteles de lujo y a los empleados los tienen con camionetas de lujo. Entonces yo dije, véngase, voy a trabajar aquí por mucho tiempo transportando cosas, pero lo importante no es el transporte de cosas, sino pues el vehículo que nos han prestado, ¿no? Lo traemos de color oro, muy, muy dorada, de verdad brilla bastante. Vamos a ver el interior, qué tal está. Tenemos por aquí el volante Mercedes-Benz, por aquí la palanca de cambios automática, por aquí el iPhone. Estaba viendo un video de American Truck Simulator. Por aquí tenemos un dado, una muñeca hawaiana y un sándwich que no me acabé de comer porque me hablaron para hacer esta entrega que va para Aalborg, Escandinavia. Por aquí el volante bastante, bastante deportivo, los indicadores muy deportivos. Yo me imagino que este sí es el interior real, ¿no? No lo he googleado, no lo he visto en Google, pero me imagino que sí. No lo había visto en algún otro mod y está muy, muy lujoso. Tiene un motor ¿de cuánto es el motor? Es de 560 caballos de vapor con una transmisión de 6 velocidades. Vamos a recorrer esta parte del mapa. Estamos en Rostock, Alemania, y vamos para Aalborg, Escandinavia. Me parece que es Noruega o es Suecia. No es. ¿Saben qué? Sí, es Noruega. Noruega es esta parte y me parece que esto es Suecia. Entonces vamos a Noruega, una parte llamada Aalborg. Es Escandinavia, pero es el mapa de Promods. Entonces al mismo tiempo tenemos lo bueno de Escandinavia y aparte lo bueno de Promods. Vamos a prender la camioneta para ver qué tal está. Se escucha como un camión, ¿eh? Se escucha como... Creo que se escucha como un Renault Magnum, ¿no? Me parece que sí. ¿Saben qué? No, el sonido es de un Mercedes-Benz Actros, uno de los viejitos, ya me acordé. Ponemos el navegador, el GPS ya lo tenemos aquí en el tablero. Aquí lo tenemos bastante grande, muy, muy cómodo. Y empezamos el viaje, ¿no? Son 502 kilómetros por recorrer. Vamos a ver cómo se comporta esta Mercedes-Benz Clase G. Y son apenas las 8:38 de la mañana. Vamos a arrancar, perfecto. Ah, ¿por qué se apagó? Que no se nos apague, que no se apague este maquinón, perfecto. La carga que tenemos pesa unas 5 toneladas. ¿Por qué avanza tan lento? ¿Qué onda con esto? ¿No habrá un error por acá? ¿Un error con el embrague como la otra vez me pasó? No, ¿verdad? Embrague, no. Vámonos. A lo mejor está agarrando velocidad porque el peso sí le está causando lentitud a la camioneta, pero vámonos. Esperemos que no sea eso. Esperemos que la camioneta reaccione bien a pesar de no tener un motor tan potente. Vaya que es un motor potente, pero llevar un remolquito como que no es tan... No es... La camioneta no va a responder tan fácil, vaya. Nos pasamos el semáforo porque no viene nadie. Y aparte me sorprende que la camioneta no esté pisándole tanto como debería, ¿eh? Yo pensé que iba a ser mucho más rápida, pero no. Ya vamos en la marcha número 5. Y son nada más 6 marchas. Entonces vamos a ver cuánto levantamos con esta camionetita. Pero al mismo tiempo me gusta que no sea tan rápido como todos los demás autos, porque como que le da más realismo, ¿no? Hace que sea más realista el viaje, más placentero. Vamos a meterle la sexta. Ya vamos en la marcha más grande. Perfecto. Ya vamos rápido, ¿eh? Vamos metiéndole velocidad a esto, al asunto. Vamos bien, vamos a 109 kilómetros por hora. El viaje se nos va a hacer pues
Más o menos porque, curiosamente, cuando llevo un camión, le tiendo a meterle más velocidad. Entonces, voy más lento con esta camioneta que con un camión de 20 toneladas. Es impresionante. Bueno, ya me viene rebasando un carrito por aquí. Un BMW que es un 325i. Alguien que sepa de BMW, que nos comente qué modelo es. Un 325i, ¿no? Me parece. No sé. Y bueno, si hablamos de Mercedes-Benz, Audi y BMW, siempre fui de Audi, siempre fui un gran fanático del Audi R8. ¿Y aquí qué hacemos? Este de la izquierda ya no me dejó hacer nada, órale. Miren este maldito que va adelante, ya no me dejó rebasar. Me hizo meterme por acá, pero ahorita lo alcanzamos. Siempre desde niño fui un gran fanático del Audi R8, sobre todo, pues, bueno, de la marca Audi, pero en especial el R8. Pero como que últimamente me empecé a fijar mucho en Mercedes y me están gustando mucho los Mercedes, los sedán. No sé, cualquier Mercedes moderno, el más nuevo, que sea un sedán, me gustan bastante. También la clase G. Me gusta más la Mercedes-Benz clase G, o sea, esta que tenemos ahorita mismo, sobre la Porsche Cayenne o la Porsche Macan o la BMW X6 o la Audi Q6 o una Q7 incluso. Me gusta mucho más la Mercedes-Benz clase G que incluso una Porsche Macan. Wow, quedó por aquí una rotonda, no la vi. Pensé que era continuo, pero no. Pensé que era recto, así de te sigues y ya pasas nada más siguiendo tu carril, pero no, había que respetar la rotonda y demás, pero no. Llevamos 5 toneladas de plásticos usados, traemos como rastrillos, cepillos de dientes, cosas plásticas que ya fueron usadas como cepillos, etcétera. Y las vamos a transportar al basurero municipal. Vamos a la empresa Norsken, que es un basurero municipal de aquí de una ciudad de Escandinavia. Vamos a tirar la basura y así me la paso todo el día haciendo trayectos al basurero. Imagínense, voy al basurero municipal de Europa con una camioneta de lujo, ¿eh? ¿Cómo ven? Ya son las 4:15 p.m. Ah, no, 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 no. Son las 9:30 de la mañana. Me estaba confundiendo con la hora en la que vamos a llegar. A ver si podemos rebasar a alguien por aquí. Y miren, vamos a la orilla del mar, ¿eh? No, ahí viene uno. Ahí viene un camioncito. Pues nos metemos por aquí, ¿no? Déjame espacio, amigo. Dame espacio. Chin. Nos alcanzamos a meter por ahí a la brava. Pero bueno. Sobrepasamos eso. Bien. No traíamos el límite de velocidad activado, no, ¿verdad? Se me hace raro que no corra la camionetita. Yo creo que ha de ser por el remolque. O a lo mejor y así es la camioneta, ¿no? A lo mejor y así es. Porque tiene motor de Mercedes-Benz. Tiene motor de 550 de Mercedes. Y pues los Mercedes corren así más o menos. Entonces yo creo que solamente cambia el físico. Y ya el motor como que no lo tocaron, ¿no? Pero me gusta más porque siempre los carros tienden a volar por todas partes y se descontrolan bastante fácil. Y en cambio, pues ahorita ya tenemos más realismo, ¿no? Nos faltan 380 kilómetros para llegar a nuestro destino. Vamos a ver qué tal se pone el resto del camino, a ver qué nos encontramos en la ruta. Vamos para Aalborg, ¿verdad? Sí, Aalborg. Pues la ruta se me hace muy, muy diferente a la del mapa normal, ¿eh? El mapa por defecto. Porque los creadores del mapa ProMods sí que tocan cualquier ciudad, ¿eh? Todas las partes del mapa las van modificando, las van mejorando poco a poco. Entonces es algo que se agradece. Vamos bastante lento, no sé por qué. Y miren, aquí alguien se detuvo. Aquí vamos a tener una rotonda. Y tenemos retardador también, miren. Retarder también, por si acaso. Pero freno motor sí que no tenemos. Tiene el motor del Mercedes, pero eso sí se lo quitaron, el freno motor, eso es bueno. Un poco más de realismo. Y miren esta intersección muy interesante, ¿eh? Una intersección bastante interesante. Cuidado por aquí, no me quiero voltear. Perfecto, bajamos bien.
Y nos faltan 347 kilómetros para llegar. Son apenas las 10:19 de la mañana, ¿eh? Apenas estamos comenzando el día. Bueno, comencé mucho antes. Preparé la camioneta, cargué el remolque. Yo me levanté desde las 6 a trabajar, ¿eh? Me levanté desde las 6, pero con una camioneta de estas, pues no se siente que es trabajo, ¿eh? De verdad. Hasta me dan ganas de ser taxista de Uber con un vehículo de estos, imagínense. Qué placentero sería, ¿no? Ganarse la vida siendo taxista de Uber con un vehículo de estos. Pues yo creo que no se sentiría como trabajo. Conduciendo todo el día, haciendo todo lo que te gusta en un vehículo de lujo, pues bastante bien, ¿no? A mí la verdad sí me gustaría ser taxista de Uber, pero nada más por el tema de conducir, ¿no? Por el tema de andar conduciendo por una ciudad grande todo el día o, y al mismo tiempo tener un auto lujoso, sí me gustaría. Si no tuviera otra alternativa, sí, pero pues no sé. Estamos montándonos en un puente a ver qué tal está por fuera. Bien. Casi perdemos el control por andar viendo la camioneta, pero ya, todo bien. Vamos en la marcha sexta, ¿verdad? Ya vamos en la número 6. Vamos a rebasar a estos amigos. Este que es un Audi, ¿verdad? Sí, creo que sí. Dos camioncitos por aquí, dos cisternas, ¿no? Doble cisterna. Por acá tenemos una de estas que llevan cemento o pavimento. Creo que sí, ¿no? No sé, es que no se va moviendo y si no se mueve como que se queda pegado. Entonces creo que no lleva eso, creo que ha de llevar otra cosa, pero no sé qué es lo que lleve. Nos cambiamos por aquí a este carril, al de baja. Y ya vamos a la velocidad máxima. Esta camionetita solo avanza a 124 kilómetros por hora, pero en la vida real ni se imaginan, ¿eh? En la vida real es una bestia. Estas camionetas las he visto, sí las he visto, pero muy poco. Acá en México, donde yo vivo, las he visto muy pocas veces. Sí he visto como unas 4 nada más, pero muy pocas, ¿eh? Un Ford Mondeo. Y la carretera, nos tocó una carretera grande, una carretera principal. A ver si más después nos toca una carretera secundaria. Yo me imagino que no, ¿eh? Vamos a llegar por pura carretera principal, por pura autopista. Pero pues, de todas formas no está tan mal, está bien. Porque llegamos más rápido de lo que ocupamos llegar. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar? 27 horas, más de un día. Pues está bastante bien, ¿eh? Bastante bien, más de un día para llegar a destino. Esta carretera como que sí la reconozco. En cuanto entré este tramo, lo reconocí. Este tramo es como que sí lo dejaron igual, ¿no? Es la parte en la que vas entrando a Escandinavia. Dejas el mapa normal. Dejas la parte más alta de Alemania y te empiezas a meter a Escandinavia. Yo por aquí he pasado con camiones a 160. He pasado haciendo carreras con amigos y está increíble eso. Con carga de 0 toneladas, camión a tope. Este tramo está muy, muy bueno para hacer carreras, ¿eh? Para hacer unos cuantos arrancones por ahí con los amigos de la ruta. Está genial. Y a ver si me dejan meterme por aquí a la izquierda. Bien. Miren, por aquí el amigo que va atrás de nosotros. Ahí. Este que es un Seat Toledo, ¿verdad? Un Seat. Yo siempre lo he pronunciado Seat, pero creo que se pronuncia Seat. Es un Toledo. Es un carro español, ¿no? Creo que sí. Aunque Seat es de Volkswagen, pero pues no sé si sean españoles o alemanes. Me parece que es español porque es hermano del Ibiza, del Seat Ibiza. Y no sé por qué, pero he visto mucho en la tele que anuncian el Ibiza y que sale en lugares de España
Corríjanme si me equivoco, no estoy muy seguro. Y por aquí, ¿qué onda? Nos cambiamos por acá, ¿verdad? Es por la derecha. Y dame chance, amigo, dame chance, vete por allá. Ah, no, miren, sí es por aquí abajo. Pensé que me tenía que cambiar urgentemente de carril, pero no. Vamos bien, perfecto, bajamos por aquí. Y solamente nos faltan ya 181 kilómetros. Perfecto, vamos bien. 181 kilometritos por recorrer con esta Mercedes-Benz Clase G, que se comportó muy bien. Bueno, agradezco que sea un poco más lenta en comparación con los otros carros que he probado, que luego agarran 200 kilómetros por hora y se descontrolan, ¿eh? Con una pequeña ligera curva que des, te vas volteando. Eso es con todos los carros que hay aquí en The Mod, en el juego, y bastante incómodo. Lo único que se controla mejorcito son los camiones, pero los carros sí tienes que tener habilidad para controlarlos a altas velocidades. Sin cambio, este no, este prácticamente se comporta como camión. Está gastando bastante combustible. A ver si encontramos una gasolinera, ¿no? Para echarle, para recargarle, porque ya me estoy quedando vacío. Solamente nos queda para 310 kilómetros restantes el combustible que llevamos, pero baja mucho más rápido, lo que nos indica aquí, miren, abajo en el indicador del tablero, 290, 289, esos son los kilómetros que nos quedan por recorrer, pero en verdad son como 100 kilómetros nada más, porque eso baja mucho más rápido que la distancia que nos toca por recorrer. Entonces, a lo mucho le calculamos unos 100 kilómetros por recorrer con lo que nos queda de combustible. Vamos a ver si encontramos una estación para recargarle, ¿no? Porque ya me voy a quedar aquí varado en medio de la nada. Pero es que al mismo tiempo, pues como que ya vamos a llegar, ¿no? Yo calculo que sí llegamos, pero si nos encontramos una, pues sí le echamos, ¿no? Sí le echamos su combustible para que reaccione mejor. Rebasamos al bus en cuanto podamos y miren lo que les comentaba. Te estás quedando sin combustible, deberías buscar una gasolinera. Vamos a ver si nos encontramos una. Pero es que ya vamos a llegar, miren, ya tenemos la ciudad aquí enfrente. Ahí la podemos ver, bueno, todavía no, pero ya estamos viendo las intersecciones de la ciudad. Y aparte nos quedan 143 kilómetros restantes por recorrer con este nivel de combustible. Y llegamos solamente en 80 kilómetros, entonces no lo veo tanto como un problema. Yo creo que acabando la entrega, obviamente sí me va a ser urgente ir a recargar, pero yo creo que sí llego, ¿eh? Si llegamos a tiempo con lo que nos queda, eso sí. Este lleva munición, lleva explosivos, un Renault Magnum. Y este ha de llevar como carne, ¿no? Carne de vaca. Creo que estas carnes son de... Perdón, creo que estas cargas son de carne de vaca. Esta es rojo con negro y blanco. Y perfecto, aquí tenemos una estación de combustible, pero está del otro lado. Vamos a bajar. No, ¿saben qué? No, sí, vamos ahí. Ya no me la quiero jugar. ¿Qué tal que me quedo sin combustible enfrente de donde tengo que descargar? Pues como que no, ¿verdad? No viene nadie. ¡Wow! Casi le pego al poste que está ahí en medio. Casi me llevo el poste, miren. Y nos metemos por aquí, por la derecha. Miren, es la empresa Shell, ¿eh? Es gasolina de la buena. Sin duda es muy buena. Y tenemos un McDonald's también, miren. Shell, perfecto. Gasolina de primera calidad, ¿eh? Y aquí no sube de precio. Perfecto, se llena bastante rápido el tanquecito. ¿Podremos salir por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Me imagino que sí, un lugar muy reducido, pero a ver si no me atrapé ya aquí. Le damos vuelta rápido. Bien, miren, sí se puede salir por aquí.
Me meto al McDonald's a ver qué, a ver cómo está, a conocerlo un poco. Miren, también tiene su salida, tiene su estacionamiento, todo muy bien hecho, ¿eh? Y por aquí, ah, este es el autoservicio, miren. Pues qué, pedimos una de una vez, ¿no? Vamos a pedir una. Una cajita feliz, ¿no? ¿Dónde está el autoservicio? Creo que ya me lo pasé, ¿no? A ver, ¿dónde es por aquí? No, no, no. I'm loving it. Ese es el eslogan de McDonald's. Y el autoservicio es aquí, miren, aquí está la pluma. Voy a pedir una cajita feliz porque ya me dio hambre. A ver. Hola. Una cajita feliz, por favor, con coca. Una coca bien fría con hielo, sí. Doble carne en la hamburguesa y papas bien fritas. ¿Cuánto es? $10. Bueno, aquí tienes, amiga. Gracias. Vámonos. Ya tenemos comida para después de la entrega, ¿eh? Porque ya me da bastante hambre a estas horas del día. ¿No le pegamos a la carga? No, ¿verdad? No. Casi que sí, pero no. Salimos de aquí del McDonald's. A ver si no me pega el Scania. Vamos, vamos. Bien. Y nos preparamos para entrar a la ciudad. Ya tenemos comida. Porque el sándwich que tenemos aquí ya se pudrió. Ya está, huele feo, ¿eh? Ahorita, cuando lleguemos, le abro las puertas para que si salga el olor. Pero pues ya. Voy a tirarlo porque ya no me lo comí. Ya pasaron muchas horas desde que lo tengo ahí. Imagínense, era mi desayuno de las 8 de la mañana. Chin, este carrito. Este de acá atrás, miren. Era mi desayuno de las 8 de la mañana, pero no me dejaron comérmelo. Ya son las... La 1:19 de la tarde, pues como que ya, ¿no? Ya está todo remojado, todo húmedo. Como que ya, ya lo voy a tirar ahorita. El olor del sándwich más el olor del remolque de la carne de vaca, pues como que no, ¿verdad? Vamos a movernos de aquí, detrás de este Ibequito Stralis, que lleva carne podrida, yo creo. Y ya llegamos a Aalborg. Estamos llegando ya a Aalborg. Se escucha como Cyborg, pero ya. Estamos subiendo por aquí, subimos, tomamos la desviación y nos preparamos para subir. Hacemos freno motor, bajando una velocidad y sacándole el clutch. Medio de golpe, ¿no? De cuarta a tercera hacemos el freno motor sacándole el clutch. Nos quedan 14 kilómetros para llegar a nuestro destino, la empresa Norsken, el basurero municipal. Me meto por aquí porque después no me toca cruzar. Perfecto. Un Volkswagen Passat. Miren, un Passat. Esta camioncita da vuelta por aquí por la derecha. Perfecto, tomo su lugar. Y estamos llegando ya a la empresa Norsken, al basurero. Imagínense, sándwich, olor de sándwich podrido, más carne de vaca podrida, más basurero, pues como que sí, ¿no? Sí, sí, está un poco feo el asunto. Chin. Uy, no le frené a tiempo. Vamos a estacionarla por aquí. Miren ahí. Ahí, ese es un depósito gigante. Miren el tamaño de la bodega. Un depósito gigantesco. Está lleno, repleto de basura, ¿eh? Ahí no hay que meterse ahí ni de chiste porque no sales, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí como caiga porque ya me quiero retirar de aquí. Huele bastante feo. Pero si lo dejamos bien, ¿no? Miren, sí. Lo dejamos bien. Excelente. $39,682, perdón, euros por acarrear basura. Nos vemos en el próximo viaje.